Buenas noches y bienvenidos a la última prueba de esta decimocuarta Funny Cup que organiza Rey Room Spain. Pues eso, última carrera, hoy termina el campeonato, vamos a ver cómo acaba la cosa. Bueno, damos bienvenida a XBabic, que nos ha hecho follow, muchas gracias, bienvenido. Y nada, tenemos 16 pilotos ya en el servidor. Tenemos a Yesly, Fran Machuca, Raúl Coyote, Tomás Marchena, Manuel Soaje, Carlos Ródenas, Modest Game, Carles Pobil, Rob, JC Camaño, Yutus Sergi, Rubén Álvarez, el eslovaco Martin Lafna, creo que era eslovaco, sí. Klaus Martini y Kevin Fernández. En estos momentos, eso, 16 pilotos. Estamos terminando ya la fase de práctica. Quedan 4 minutos en estos momentos. Y nada, recordamos el formato, ¿no? De esta Fanny, dos mangas. La primera de 20 minutos, la segunda de 30, con parrilla invertida para los 10 primeros. Eso siempre hace las cosas, la verdad, muy interesantes y nos ha dado durante esta Fanny unas segundas mangas muy interesantes, como la semana pasada. Vemos que acaba de entrar al server Eric Castro, que junto con Kevin Fernández son los dos únicos pilotos que se atreven con el Opel Omega, y la verdad que Eric está haciendo un campeonato espectacular con el Omega. Y bueno, pues eso. ¿Qué más? Vamos a contar un poquillo sobre el circuito, el Decra-Lausitzring, pues un circuito relativamente reciente, pues creado en el año 2000, o sea, 21 añitos tiene, y aquí se ha corrido de todo, ¿eh? La verdad que para ser tan joven, se ha corrido. Por supuesto, la DTM, ¿no? En todas sus categorías, GT1, GT3, la F4, GT4, Mundial de Superbikes, Fórmula 3, GT3, por supuesto, y el Mundial de Turismos también, WTCR. Bueno, un circuito, la verdad, que en Alemania es todo un clásico. Y bueno, que anteriormente era conocido como Euro Speedway. Lausitzring, y ahora le han cambiado el nombre porque lo compró Decra, ¿no? Que es la empresa alemana de las ITVs y que ha comprado el circuito y aquí hace pruebas pues para testear vehículos de calle y todas estas cosas. Por eso, pues eso, habréis visto en Race Room que ahora se llama Decra como apellido, ¿no? Como nombre, pero realmente toda la vida, pues es Lausitz, o Lausitzring. Bueno, hombre, Sergi, bienvenido. Ponte cómodo. Bueno, me has pillado contando. Si eso te iba a decir. Queda un minutito para la quali. Saludos también desde aquí. Los que vamos a retransmitir, os saludamos también. Nada, espero que disfrutéis en esta última prueba. Que ya, bueno, no sé lo que tiene previsto la organización, pero ya me imagino que ya vacaciones. Sí, Sergi, me lo he imaginado, me lo he imaginado. Me lo imagino cuando me has dicho que los que van a correr te saludan. Y bueno, como decía, pues eso, que bueno, que de momento, pues ahora un descansito en verano y seguramente para a lo largo de septiembre volverá la Fanny Cup y otros campeonatos que organizan los amigos de Red Room Spain, el gran Fran Machuca, el gran Roberto Gil, Modest Games y bueno, pues todo este equipo. Bueno, vemos que ha entrado al server el líder del campeonato, Ezequiel Cherminando, que viene a defender su liderato. Bueno, esperamos que esté más recuperado. Ya os conté la semana pasada
que bueno, estuvo convaleciente, ¿no? Un tema respiratorio, creo que neumonía, creo recordar. Y bueno, pues ha estado el hombre, la verdad, que convaleciente la semana pasada y compitiendo pues, para defender eso, su liderato. Y oye, joder, la verdad que con un par. Bueno, se acaba esta sesión de práctica y vamos a pasar ya a quali, vamos a la molla. 15 minutitos. Y bueno, de aquí ya vemos pilotos que salen. Vemos ahí a Fran Machuca con el M3 multicolor. Ahí vemos también a Gasly, contendiente muy serio al campeonato. Raúl Coyote. Bueno, están todos en pista. Modest Games. Bueno, ¿quién va por ahí? ¿A quién ha atajado? Carlos Rodenas. En fin. Telmo barra baja 1007 te sigue. Bueno, gracias por el follow, Temo 1007. Bienvenido. Llegas a tiempo para la quali. ¿Qué más tenemos? Bueno, es que han salido todos. Ahí tenemos también Chermi en este momento saliendo. El actual líder y miembro del equipo Virtual Racing Girona. Como siempre, un saludo desde aquí para nuestros amigos de VRG. Vamos a ver. Vamos a poner a Machuca. A ver. Todavía no está marcando tiempo. Qué raro. Debería estar ya marcando algún tiempo. Ahí vamos a ver a Gasly. Bueno, pues ahí tenemos a Fran. Vamos a subirnos a su cockpit. Ahí tenemos a los mandos del BMW M3. Una mala bestia. Y bueno, la verdad que es el vehículo elegido por la mayoría de los pilotos de esta decimocuarta Fanny Cup. Porque van todos, ahora mismo de los que tenemos en pista, de estos 18 pilotos, solo hay un Mercedes, el de Klaus Martini. Y los dos Opel Omega que comentaba antes, de Eric Castro y Kevin Fernández. Aquí va todo el mundo con el M3. Bueno, pues vamos a acompañar a Fran en su vuelta lanzada. Vamos a ver si le traemos suerte al líder espiritual de RRS, a nuestro Bernie Ecclestone, pero de buen rollo. Pasa por línea de meta, arranca el crono, se dirige hacia la primera curva, una curva va bastante cerrada. Entramos en una zona revirada que da acceso a una recta, bueno, no muy larga, pero sí que da para poner el coche a sexta. Bienvenido, Southernet 1, 11 y Blake Hazard. Bueno, pues ahí hemos visto cerrar el primer sector en un 30.1 a Fran. Bueno, va afrontando el segundo sector. Subimos al cockpit. Creo que delante tiene a Gasly, no creo que tenga ningún problema. Gasly para, efectivamente, se aparta. Juego limpio, muy bien. Reducimos a cuarta, deja a Frank que el coche fluya, vuelve a acelerar. Estamos en la recta trasera. Vamos a ver si llega a meter sexta, y la tenemos. Reducimos, curva muy muy cerrada, izquierdas. Ojo con ese BMW que bueno, se ha apartado, no, parece que no le ha molestado a Frank. Segundo sector en 1.17.8. Y estamos ya en las últimas curvas para cerrar el primer sector y marcar un primer tiempo para Fran Machuca. Curva larguísima. Uf,
de entrada a la recta de meta, vemos ahí cómo estaba sufriendo Frank contra volanteando. Como siempre digo, la verdad que estos DTM del 92 bastante, son muy divertidos, pero bastante complicados de conducir. No dan opción a ahorro. Bueno, bueno. Segundo tiempo para Fran Machuca con un que ha marcado 1:54.3. Dos decimitas le separan de Jesley, que de momento tiene la pole provisional. Ahí tenemos al piloto del equipo Sim Racing RS, otra comunidad también hermana y amiga, y que bueno, siempre tenemos a pilotos de Sim Racing RS muy arriba en nuestros campeonatos, y la verdad que nos alegra tenerlos. ¿Qué pasa con Chermi? Bueno, de momento vamos a quedar un poquito más con Jesley. Vemos que bueno, prácticamente ha igualado el su mejor tiempo en el primer sector. Vemos una milésima, ese 29.788. Vamos a ver en cuánto para Jesley el segundo sector. Viene también bajando 1:17.097, 7 décimas, me parece una pasada. Bueno, vamos a acompañar a Jesley durante estas últimas curvas del tercer sector. La curva, el curvón antes de recta de meta, se pega al muro, luego al piano de la izquierda. Ahí lo tenemos pasando por recta de meta en este momento. 1:53.400. ¡Buah! Ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? Bueno, 8 décimas, ¿no? Más o menos. Estaba 1:53.2, creo recordar. Brutal la vuelta de Jesley. Vemos que en segunda posición se ha posicionado el gran Modest Games. A 8 décimas. Machuca queda a prácticamente casi un segundo. ¿Qué pasa con Chermi? Vamos a ver a Chermi cómo viene. De momento, 14ª posición para el piloto argentino y, como os decía, el líder de este campeonato. Que, por cierto, ahora cuando marque tiempo, vamos a repasar. Si queréis rápidamente la clasificación, o bueno, no, nos esperamos un poquito luego al warm up, y ahí vemos la clasificación y un poco cómo está el campeonato. Bueno, de momento Chermi se ha posicionado en P2 con un tiempo de 1:54.117, 7 decimitas de distancia con Jesley. Vamos a ver qué hacen otros pilotos por detrás. Vamos a enfocar a Kevin Fernández, 15º, a ver qué tiempo marca. Bueno, sube un puestecito, P14 para Kevin Fernández con el Opel Omega, del equipo HRT. ¿Quién más tenemos en pista? Vamos a ver Castro. De momento, bueno, no viene marcando tiempo, va en vuelta lanzada. Vámonos con otro piloto. De hecho, en falta a Diego Troitas. Bueno, pero tenemos aquí a su compi de equipo, a JC Camaño. De momento tampoco viene marcando tiempo. Bueno, en leaderboard de la vuelta rápida precisamente la tiene Chermi. Estaba consultándolo ahora. Vamos a ver en un momentito y veréis que la vuelta rápida la tiene Chermi con 1:52.180. O sea que hay bastante margen ahí de mejora para estos pilotos. Reita Cazagua tiene 1:54.056. Veo que no está en pista. La verdad que Rey disputó creo que las tres primeras carreras y después pues no ha podido volver a comparecer. Y Machuca 1:53.500, Coyote 1:53.600, y bueno, pero bueno, tenemos el tiempo de referencia ahí de Chermi de 1:52.180. Volvemos a pista a ver qué pasa. Marchéanos a la pista, vamos a verlo. Le vamos a enfocar un momentito. Ahí tenemos al piloto del Mamba Team. En este momento acaba de cerrar la vuelta y se posiciona en sexta posición. ¿A cuánto? A un segundito, ¿no? De Jesley. Marcado un tiempo de, estoy comprobando un momentito, 1:54.486. Margen de mejora todavía hay para Marchena. Vamos a ver
en este segundo intento, si Tomás tiene mejor suerte. Vamos a ver cómo cierra el primer sector. De momento, dos décimas más lento que su mejor tiempo. Vamos a ver, no parece que Marchena esté en disposición de mejorar su tiempo. Vamos a darle la oportunidad al segundo sector. Si no mejora, nos vamos con otro piloto. De todos modos, buen resultado para el piloto del Mamba Team. Vamos a ver. Bueno, segundo sector queda. Normalmente el tiempo estaba en 1.13, 1.14. Vamos a ver cómo evoluciona en estos últimos metros Marchena. 14, 1.15, 16. Vale, yo creo que. Bueno, viene mejorando su propio tiempo tres décimas. Con eso podría adelantar a quizás a Modest, no sé si a Coyote. Habría que hacer los cálculos. Vamos a ver si Marchena es capaz de mantener el ritmo durante estas últimas curvas. Última curva, ahí la tenemos. Entrada a recta de meta, se pega al muro. Ahora nos vamos a la izquierda hacia los pianos. Ahí tenemos a Tomás. Nuestra vista aérea y para el crono en. ¡Wow! Grandísimo tiempo, 1.54.010. Sube hasta la cuarta posición, grandísimo resultado de Tomás. Ojo que machuca, no lo hemos perdido, pero bueno, ha mejorado tres décimas su tiempo, se llega a posicionar en P2, aún muy lejos de ese 53.4 de Jesley. Y Chermi cerraría un poco ese podio virtual de esta quali a 7 décimas. Y Diurca. Bueno, ahí tenemos a Diurca, vamos a acompañarle al bravo piloto vasco, miembro de Fan Racer Team, el Fan Racer. Ah, de momento viene marcando un tiempo de 3:30.1. Vamos a ver hasta dónde se puede aupar Diurca. Estamos ya en el segundo sector. Ahí Leicas animando a Diurca, sí señor. Ojo con este piloto que se va a incorporar. No sé si es. No me acuerdo cómo sea de este piloto quién es. Pero antes lo hemos visto también un poco por el. Ah, Carlos Ruedas. Ese BMW blanco con la franja negra. Bueno. Diurca afrontando la recta trasera. Vamos a ver dónde para el crono en el segundo sector. Más un segundo, no lo sé. Vamos a ver. ¡Uf! Uf, Diurca ahí ha perdido un poco el control, se ha salido fuera. Le da tiempo, ¿eh? Yo creo que le da tiempo a hacer otro intento. Vamos, Diurca, no te rindas. Bueno, vamos a acompañar a algún otro piloto. Tenemos a YouTube Sergi. ¿Quién tenemos por aquí? Eric Castro. Vamos a ver. Momento P7 para Eric. ¿Y Chermi cómo vamos? Chermi, vamos a acompañar a Chermi mirando a ver si traemos suerte y si puede mejorar esa P3. Y puede. Que sabemos qué velocidad tiene. Ya habéis visto los tiempos que ha marcado el piloto argentino en Leaderboard. Tiempos buenísimos. 52.18 creo que era. De momento muy muy cerquita del tiempo de Jesley. 29.905. Recordar que. Jesley en el primer sector ha hecho 29.8, o sea que está ahí muy 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 cerquita. Vamos a ver si sigue apretando los dientes Jeremy. Bueno, de momento dándolo todo el piloto de Virtual Racing Girona. Vamos a hacer la recta trasera. Aquí el tiempo lo ha parado Jesley en 1.17, 1.12, 1.13, 1.14. Tres décimas más lento. Pero bueno, quizás suficiente para adelantar a Machuca. Vamos a ver en las últimas curvas cómo evoluciona el BMW, el M3 de Ezequiel Cherminando. Vamos a ver si es capaz de mejorar ese tercer puesto. De oparse un poco más arriba en la clasificación.
Vamos a acompañarle en estas últimas curvas, cuando ya prácticamente está dando, se está dando por finalizada esta quali. Y ¡buah! Sí, señor, ha conseguido adelantar en el último momento a Fran Machuca por poco más de una décima. Y ahí lo tenéis, pole para Jessly con un tiempo de 1:53.4, seguido de Chermi a dos décimas y media. A continuación, Fran Machuca, casi medio segundo. P4, Ricardo González. Le sigue Tomás Marchena. Sexto, Coyote. P7, Mother Game. Octava posición para Eric Castro. A continuación, Manuel Suárez. Cierra el top 10 el eslovaco Martin Lafna. Le sigue Rubén Álvarez. Rob, de zona de carreras. P13, Carlos Ródenas. JC Camaño, representación de Galician Team. P14. P15, Carles Povil. P16, Klaus Martini. 17ª posición, Kevin Fernández. El gran Diurka, P18. Y P19 para YouTube Sergi. Bueno, pues esto es así un poco lo que nos ha deparado esta quali. De momento, ahora los pilotos tienen un warm up de 3 minutos. Vamos a ver, si queréis, un momentito, y vamos a repasar la clasificación mientras los pilotos, bueno, pues dan esas vueltas de warm up. Y bueno, pues ahí tenéis el líder Ezequiel Cherminando con 214 puntos, seguido a ¿cuánto? A eso que son 18 puntos, sí, 18 puntos por Jessly. O sea que la verdad que bueno, Jessly tiene una posibilidad real de hacerse con la victoria en el campeonato. Todo va a depender de la suerte y de cómo le vayan las cosas a Jessly y a Chermi. Tercera posición para Diego Troitas, que no ha comparecido hoy. Cuarta posición para Fran Machuca, que tiene también la oportunidad de oparse a esa P3 ante la ausencia de Troitas. Eric Castro, quinto, también podría estar en esa competencia por alcanzar el P3. Carlos Ródenas, ya más distanciado, sexto. Séptimo, Rei Takazawa, el bravo piloto japonés, habitual de los campeonatos de RRS. Octavo, Coyote. Nueve, el fan racer Diurka. Décimo, Edu Omil, que también le echamos de menos, que disputó las tres primeras carreras, pero tampoco ha aparecido en estas tres últimas. Un décimo, Benaz Civit. Duodécimo, Rubén Álvarez. Décimo tercero, Ricardo González. Décimo cuarto, Ángel Iglesias. Le sigue Rob. A continuación, Modest Game, Manuel Sejet, 17. P18, Juan Aguiar. Kevin Fernández, 19. P20, Tomeno. Y le siguen Clau Martini, Tomás Marchena, Rubén Márquez, Camaño, Fabregat, Jutus Sergi, P26. El eslovaco Surech, P27. Le sigue Pérez Espinosa, Lafna, Carles Povil, P30. Y cierran clasificación Faux, Félix Bouso y Lauren Bernardi. Hombre, Franma, bienvenido. Llegas a tiempo. De momento tenemos ahí pole de Jessly. Segunda posición para Cherminando. Y en P3 tenemos a Gran Fran Machuca. De momento ahí vemos estos tres pilotos precisamente practicando salida, aprovechando estos últimos segundos de warm-up para practicar un poquito, que nunca está de más, y más con estos monstruos que son, ya digo, bastante divertidos, pero muy, muy, muy pejigueros y bastante complejos. Bueno, 12 segunditos para terminar el warm-up, 19 pilotos en pista. La verdad que bueno, para ser la última carrera del campeonato, bastante... bastante afluencia, buen número de pilotos. Y vamos a ver qué nos deparan estos gladiadores de la DTM del 92. Ahí vamos a Fran Machuca, Chermi. Y bueno, pues lo dicho, un minutito para que empiece esta última carrera de la Fanny Cup, de esta 14ª edición. Recordad que estamos en Lausitzring y que esta Fanny se ha corrido por completo en circuitos alemanes. Hemos estado en Hockenheim, en Nürburgring, Nürburgring, Sachsenring, Oschersleben la semana pasada, y hoy terminamos.
en este Lausitzring en su versión de DTM, su versión GP. Y bueno, ya estamos ahí. 10 segunditos para empezar. Vámonos. Como dice Leicas, venga, venga, venga. Luces en rojo. Ahí está el semáforo. Esto empieza. Vamos a ver la salida, si Chermi es capaz de tomar la delantera y quitarle esa pole, ese primer puesto a Gasly. Vamos a ver. Luz verde. Salida de momento bastante limpia. Bueno, ya veis la amplia recta de meta. Aquí la verdad que no debería haber ningún conflicto. Bueno, vemos que conserva perfectamente sin problemas la delantera Gasly. Chermi, ahí le vemos en paralelo con Fran Machuca. Fran quiere esa segunda posición. Bueno, ahora tiene el interior Fran. Ojo, se hace con la segunda posición. No sabemos si va a consolidar. Agua, sigue el paralelo entre estos dos pilotazos. Ahí tenemos el paralelo entre Machuca y Chermi. Bueno, grandísima, grandísima escena. Vamos a poner la vista aérea, pero bueno, parece que Chermi de momento ha defendido, la verdad, esa segunda posición. No la ha tenido fácil. Fran, la verdad que ha luchado ahí con uñas y dientes. Pero el piloto argentino, bueno, pues ha podido repeler el ataque y conservar su segundo puesto. De momento, Gasly, pues ahí sigue y lo vemos. 6 decimitas de ventaja que le ha dado esa lucha entre Fran y terminando. Bueno, Modest. Ahí vemos a Modest, que la verdad que está haciendo una muy buena Fanny Cup. Ahí le tenemos en cuarta posición. Ya un poquito alejado, ¿no? De Machuca y de Chermi. Yurka, ahí le tenemos al Fan Racer en P12. Persiguiendo a Manuel Suaje, que lo tiene a 6 décimas. Y es interesante que lo pille porque Manuel realmente abre un grupito de 5 o 6 pilotos. A Yurka no le interesa para nada perder el rebufo de ese grupito. Martin Lafna. Ahí le tenemos peleando por la quinta posición con Ricardo González. En este momento le ha adelantado y se hace con esa P5 el piloto eslovaco. Ahora tiene delante más de 1,5 segundos a Modest, que sería su siguiente parada. Tomás Marchena, también ahí le vemos luchando por la novena posición con Carlos Ródenas, con el BMW blanco y negro. Vamos a cambiar la cámara a ver si podemos ver un poco. Bueno, viene por detrás. ¿Quién es? Manuel Soaje. Three White ahí, riquísimo. Entre estos tres pilotos. Soaje que adelanta a Marchena. Y bueno, de momento queda ahí la situación. Vamos a ver la repetición. Ahí veamos. Bueno, cuando Marchena intentaba adelantar con ese paralelo a Ródenas, pero bueno, venía como un rayo Manuel Soaje en esta larguísima recta y bueno, le ganaba al interior a Tomás, haciéndose con la décima posición. Bueno, volvemos a pista. ¿Qué llevamos, señores? 4 minutos. Bienvenidos, bienvenido Van Velvet al canal. Vamos a repasar un poquito a ver cómo están las posiciones, a la que parece que han transcurrido. Bueno, pues unos pocos minutos, 2 vueltas y está la cosa un poco más tranquila. Tenemos en última posición a Klaus Martini. A medio segundo por delante a Jutus Sergi. A Rob en 17ª posición. La verdad que estoy habituado a ver a Rob bastante más arriba. No sé si va a tener un percance. Cales Pobil. Le tenemos P5 a 4 décimas por delante. Tiene a Kevin Fernández con su Opel Omega. Bienvenido a Nakamura. Ponte cómodo, que esto acaba de empezar. Llegas a tiempo. P13 para Caamaño. Rubén Álvarez ocupa la 12ª posición. Manuel Suaje, que antes lo hemos visto en ese Three White luchando con Ródenas y con Marchena, pues de momento ha perdido esa 10ª posición. Ahora la vuelve a ganar porque acaba de adelantar a Ródenas.
Vamos a ver, Tomás Marchena. Vamos a cambiar la cámara. Ahí vamos a enfocar mejor a Tomás Marchena. Ya es P9, poco a poco ascendiendo. El piloto del Mamba Team. Raúl Coyote, de zona de carreras. Octava posición. Ricardo González. Bueno, Eric Castro ha caído la P7 con el Omega. Y la sexta posición ha caído en manos de Ricardo González. Con el, ese avatar maravilloso de Tricky, el monstruo de la galleta. Es muy fan aquí. Martín Lafna sigue en quinta posición, intentando bueno, alejarse de este grupito. La verdad es que lo que sí que estamos viendo es que Modest le ha metido en esta última vuelta casi un segundo a Lafna, al piloto eslovaco. Bueno, la tercera posición, ahí lo vemos, ya un poco descolgado de Chermi. La tercera posición, como decía, es para Fran Machuca, a más de un segundo del piloto argentino. Y Chermi, bueno, pues ahí lo vemos, plantándole batalla desde el minuto 1 a Jesli. 4, 5, 6 décimas. Vamos a ver la trasera, la vista desde la trasera del BMW de Jesli. Ahí veis esas 6 décimas. Cerquísima el piloto argentino. No se puede descuidar, la verdad. Jesli, ojo, que hablando de descuidarse, ha hecho una pequeña excursión. Veremos a ver lo que le cuesta. Algo ha pasado porque Jesli, bueno, si Jesli se ha salido. Y Chermi está ahora a 1,7 y estaba hace un momento a 0,7, pues algo ha pasado. A ver si en Race Control nos dice algo. Bueno, Martina, Jesli. Ah, bueno, Jesli le acaba de marcar un slowdown, track limits y un off track para Chermi. Bueno, y Machuca también ha hecho off track, ¿sí? Bueno, todo el mundo está haciendo off track. Bueno, creo que está la gente muy muy a tope. Bueno, vamos a ver. No sé si están saliendo los avisos de. No sé si están saliendo los avisos de las sanciones de los comisarios en pista. Y bueno, pues bueno, mientras yo hablaba, pues ha adelantado terminando a Jesli. Vamos a ver la repetición. Mientras yo hablaba, pues ahí veíamos cómo iba en modo caza y captura el piloto de Virtual Racing Girona. Lo estaban afrontando la recta del segundo sector y algún problema ha tenido que tener Jesli. Bueno, el slowdown, me imagino que le han marcado, que he comentado antes, ha tenido que levantar el pie, circunstancia que ha aprovechado terminando para hacerse con el liderato. Y bueno, Jesli ha caído detrás de Machuca, me imagino que también por la misma motivo, por el slowdown también lo ha aprovechado Fran Machuca. Bueno, ahora, adelantamiento ahora de Fran. Ojo que viene Jesli, no se rinde. Paralelo ahí con Cherminando. Bueno, Chermi que se devuelve, ahora va a tener el interior Jesli, pero bueno, es más rápido, ha salido con mayor tracción Cherminando. Creo que no va a tener problema en la curva. Ojo que se tira ahí a muerte. Bueno, ha defendido ahí muy bien Machuca. Bueno, vaya espectáculo nos están dando estos tres pilotazos. De momento Fran Machuca, la verdad que líder inesperado. No porque no seamos fan de Fran, que sí que lo somos, pero es que teniendo a Jesli y a Chermi, bueno, me lo esperaba. Vamos a ver si Fran tira fuerte y puede poner algo de algunos metros, algo de distancia con estos dos pilotazos que lleva detrás, con estos dos asesinos de la pista. De momento 7 decimitas entre Fran y Chermi. Bueno, vamos a poner la vista aérea, veis que cerquísima estos pilotos. Vamos a poner la vista de cockpit de Chermi para que veamos, ¿no?, las distancias reales, hacernos una idea de lo cerca que están estos tres. Qué grandes pilotos, la verdad que la semana pasada en la última manga tiene un espectáculo, la verdad que espectacular, un espectáculo digno
de las mejores carreras, y hoy parece que va por los mismos, por el mismo estilo, ¿eh? Va esto. Bienvenido Daniel RS. Hombre, Bernat, a ver, que hoy te pierdes la carrera, el curro manda, vaya por Dios, lo siento, hombre. Pues nada, Bernat, pues sí, si te gustan estas retransmisiones, que ya sé que sí, pues aquí estamos, disfrútala, aún queda bastante, y una pena que no hayas podido, por tema laboral, disfrutar de esta última carrera. Bueno, volvemos con estos tres salvajes. Bueno, ahí vemos que las distancias, nada, siguen eso, 3-4 décimas. Vamos a ver la trasera de Machuca. Ahí tenemos la vista desde el paragolpe trasero del M3 de Frank. Ahí vemos a Chermi, 3,80, y pegadísimo a Jesli. O sea, a Chermi tenemos a Jesli a 2 décimas. Bueno, es que es brutal, ¿eh? Bueno, Garrido a 13-10, animando a Tomás Marchena. De momento, el piloto del Mamba Team es noveno. Vamos a ver si le traéis suerte con vuestros ánimos. Bienvenido, Taljas, al canal. Yerick Castro, que poco a poco ha ido recortando tiempo, está recuperando. Ya lo tenemos a 2 décimas del eslovaco Martin Lafna. Vamos a ver si es capaz Eric de adelantar a Lafna del equipo HF Motorsport, Termo 1007, también Mamba y corazoncitos. Confiamos en Tomás, Daniel. Pues sí, vamos a ver. Ahora vamos a ver si Eric Castro es capaz de consolidar y acercarse a la quinta posición. Y si no, vamos a acompañar un ratito a Tomás Marchena, ya que está aquí sus fans. De momento Eric Castro parece que ha salido más rápido, se pone en paralelo. Ojo, que ahora tiene el interior, la curva es a izquierdas. Bueno, y efectivamente ahí tenemos a Eric Castro con su Opel Omega, que se ha hecho con la P5. Vamos a visitar a Tomás Marchena, que en este momento se ha subido a P7. Efectivamente, como decían por ahí, P9 es P2 en la segunda carrera. Efectivamente, el primero saldrá décimo, el segundo saldrá noveno, y así, por tanto el noveno será segundo. Bueno, de momento pues ahí vemos Marchena, que poco a poco ha ido ascendiendo, ya es P7, tiene ya más de 3 segundos al eslovaco Lafna. Va a tener que hacer ahí, la verdad, un esfuerzo bastante grande Tomás Marchena para acercarse al piloto eslovaco. ¿Alguno está haciendo rallycross? sí. Sí, hemos visto a más de uno, que bueno, mientras no haya problemas de incidentes, pues bueno, bien está. Así se corta el césped. Bueno, vamos a volver con la cabeza, porque estos tres, buah, siguen ahí, siguen a lo que estaban. Jesli, P2, a 3 décimas de Fran Machuca, y Chermi está, la verdad, ¿a cuánto? A 7, a 8 décimas, 9 en este caso, de Jesli. Parece que está perdiendo un poco de ritmo el bravo piloto argentino. El que no pierde comba es Jesli, ¿eh? Está brutal el piloto del Sim Racing RS. ¡Uf! ¿Qué le ha pasado a Chermi? Hablando de salirse, menuda excursión, una pena para Chermi. Nando se incorpora a pista. Le ha hecho perder muchísimo tiempo. Ahora está 5,6, pues ha perdido 4 segundos y medio, ¿no? Más o menos. Uf, una pena. Esto desde luego va a ser un handicap para los planes de podio. Bueno, de podio no, porque siguen en el podio. Pero bueno, de escalar posiciones de terminando, una pena. Pero bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer en estos 6 minutos que quedan el piloto argentino. Le damos otra vuelta a la clasificación. Bienvenido Ignacio de León, por cierto. Vale, Carl Spovil, retirado. P18 para YouTube Sergi. Klaus Martínez, ahí lo tenemos. En P17. Por delante de él, el Opel Omega de Kevin Fernández, decimos sexto. Diurka, el Fan Racer. P15, parece que no está teniendo suerte en esta primera manga. Camaño, el Alicia Team. Ahí le tenemos. 14ª posición delante de él.
Manuel Sobaje de SimRacing RS. Rob, duodécima posición, por delante de él, Ricardo González, a medio segundo, en top ten, que abre Rubén Álvarez. Novena posición para Coyote. A más de 2 segundos está Carlos Ródenas. P7 para tomar Marchena, que tiene por delante a 2,6 el eslovaco Martin Lafna, que tiene un diferencial de 1,6 con Eric Castro. Eric Castro que ya está a 7 décimas de bueno, ya 6 de Modest Game. Ojo con Modest, no se puede fiar, va a tener que luchar por conservar esta cuarta posición. Modest está a más de segundo y medio de Chermi. P3 de este podio virtual momentáneo para el piloto argentino de Virtual Racing Girona, se queda terminando 6 segundos y medio de ventaja con Jesli. Y señores, ahí tenéis a Jesli, P2, 2 decimitas, 3 decimitas respecto al gran Fran Machuca, que se está marcando una primera manga espectacular. La verdad que bueno, Fran desde su vuelta a los circuitos está demostrando, la verdad, que una categoría brutal. Ya siempre a Fran le he puesto el apodo del asesino silencioso, pero desde su retorno ya no es silencioso el asesino, ya todo el mundo sabe que lo es y se acabó ya ir de tapado, y ya todo el mundo teme y respeta a Fran Machuca. Bueno, Daniel, Van va haciendo la estrategia de la boa constrictor, la táctica del calamar. Bueno, pues Tomás, si es que está muy lejos de esa P6. De todo modo saldría cuarto, no es mala posición para salir en la segunda manga, puede tener una posibilidad de hacer algo bastante interesante en esa segunda manga. Bueno, Jesli que adelanta a Machuca, mientras yo me he dedicado a visitar otros pilotos. Ha sido, bueno, ya, es que lo gafo, ha sido elogiar a Fran y ya perder el liderato. Vamos a ver si es capaz de mantener y aguantar el ritmo de Jesli. 4 decimitas, ojo que ahí parece que se ha ido un poco largo Jesli. Vamos a ver. Sí, parece que viene bajando muy poquito, pero viene bajando Fran. De momento hay rebufo, no tiene suficiente distancia para hacer el paralelo, pues a distancia, velocidad, perdón. Y nada. Uf, salida ahí de Jesli. Ojo que están los nervios a flor de piel, interior para Fran. Ah, pero sale mucho más rápido Jesli. Se vuelve a acercar Fran. Ahora la curva que da acceso a la recta es a izquierdas. Ahí puede tener algo de ventaja Fran. Lo que pasa es que sale mucho más rápido, claro. Jesli. Bueno, estos dos se están jugando aquí la victoria. Una grandísima lucha entre Jesli y tal. Eric Castro, ahí lo tenemos. Dando caza. A Modest Games, ahí vemos cómo tiene el interior en ese paralelo. Vamos a ver si consolida o no. Sí, parece que Modest no ha puesto bastante pega. Bueno, de todo modo hay que recordar que creo que el Omega pues es bastante rápido. Ojo ahí Eric Castro que salía un poco a cortar césped. Y ya tiene una ventajita, la verdad, que de medio segundo respecto al gran Modest Games. Bueno, vamos con la cabeza. Ahí tenemos a Fran, 6 décimas. De momento parece que no es capaz de recortar distancia con Jesli. Tendrá que esperar su oportunidad en el caso de que Jesli cometa algún fallo, porque parece que es más rápido que él, que tiene mejor ritmo. Y Marchena, nada, Marchena sigue a 2,6, 2,7, esa distancia con Lafna es constante. El eslovaco que parece que se acerca un poquito a Modest, pero no le va a dar tiempo a llegar. Y vamos a acompañar en estos últimos metros, esta última vuelta, a la cabeza. Vamos a ver si Jesli es capaz de aguantar
Los ataques de Fran Machuca en este momento a dos décimas. Bueno, ahí veis lo cerquísima que están estos dos. Vamos a ver si Fran gestiona bien la entrada a la recta. De momento parece que ha salido más rápido Jessly. Bueno, madre mía, van a pelear hasta el último metro estos dos. Menudo espectáculo que nos están brindando. De momento Jessly conserva la ventaja cuando entra en el segundo sector. Vamos a poner alguna vista. Aquí le tenemos. Vamos a subirnos al coche mejor de Machuca. Ahí le tenemos. Vemos que ahí en ese piano, la verdad que casi todos los pilotos tocan el césped. No sé hasta qué punto eso es una pérdida de tiempo que compense, pero parece que sí, lo hacen mucho, la verdad. Y bueno, y Fran, siete décimas. Van a cerrar el segundo sector. Cinco décimas. Nada. Nos vamos con Jesley. Vamos a acompañar al piloto de la escuadra Sim Racing RS, que con esta victoria en esta primera manga, bueno, pues va a restar unos puntos muy muy interesantes a Chel Minando, que va a ser tercero si no pasa nada raro y no tiene ningún percance. Ahí tenemos a Jesley dirigiéndose a línea de meta. Vamos a poner la cámara frontal. Y ahí tenemos victoria para Jesley. Segunda posición para el gran Fran Machuca. Aquí se acerca en estos momentos terminando. Ahí le tenemos al piloto argentino Eric Castro, P4, P5, Modest Games. Sexto, Lafna. Séptimo, Marchena pasando en estos momentos. Carlos Ródenas es octavo. Raúl Coyote, noveno. Cierra el top 10 y será primero en la siguiente manga Rubén Álvarez. Rob, un décimo. Ricardo González, 12. En estos momentos, bueno, ahora cuando pase. Va a estar interesante. Saldrá primero Álvarez, segundo Coyote, tercero Ródenas y cuarto Marchena. JC Camaño en estos momentos pasando. P13, Kevin Fernández. Ahí le tenemos entrando a recta de meta. P14. Yurka, el Fan Racer. P15, vamos a ver si tiene más suerte en la segunda manga. Vamos, Diurka. YouTube Sergi, perdón. Bueno, todavía está en la última curva y vemos cómo accede a esta recta de meta anchísima. Yo no sé cuántos metros de anchura tiene esta recta, pero vamos, pocos circuitos he visto yo así de anchos en Race Room. P16 para YouTube Sergi, ahí bailando y llegando el Mercedes, el único Mercedes en pista, el de Klaus Martini. Ahí lo tenemos, P17 para el piloto de Klaus Pitt Sim Racing. Manuel Suaje, que no ha terminado, sería 18 y Carles Pobil 19. Ahí tienes la clasificación. Vuelta rápida para Jesley con 1.55.879 y ganador de esta, la verdad, esta carrera chulísima que nos han brindado esas luchas, Jeremy, Machuca, Jesley, pues ganador, pues eso, el piloto de Sim Racing, Jesley. Bueno, recordad que ahora es parrilla invertida, así que será décimo Jesley, noveno Machuca y séptimo terminando y saldrá primero Rubén Álvarez. Segunda posición será para Coyote, tercera para Carlos Ródenas, cuarta para Marchena, quinta para Lafna, sexto será Modest Games y séptimo Castro. Y luego a continuación, pues el podio en parrilla invertida. Bueno, señores, ahora los pilotos nos van a dar un descanso con este warm up. La verdad que ha estado interesantísima esta primera manga, pero ojo, que por lo general a lo largo de esta decimocuarta Fanny. Bueno, ¿quién se suscribe? ¿No? Garrido 1310 te sigue. Hombre, gracias por el follow, Garrido 1310. Bueno, que como decía, que hasta ahora en todas las carreras anteriores de esta Fanny, la segunda manga ha sido bastante, bastante más divertida que la primera, ¿no? Hemos visto lo importante que es en las segundas mangas el desgaste de neumático. Recordar que, creo que no lo he comentado, que el desgaste está por dos. La segunda manga es más larga, son 30 minutos.
Y ya hemos visto en las carreras anteriores que en las dos, tres últimas vueltas los pilotos sufren mucho. Sufren mucho. Vimos la semana pasada en Oeschleben cómo se les fue la victoria de las manos prácticamente dos últimas vueltas a Diurka y a otros pilotos que sufrieron pues, de degradación de neumáticos. Así que es muy importante la gestión de las gomas en esta segunda manga y eso, ya veréis que las últimas vueltas va a ser clave y van a venirse sorpresas seguro. Bueno, un minutito para terminar este warm-up, con ganas de que empiece ya la segunda manga. Recordar que se están jugando el campeonato Chermi con 214 puntos y Gasly con 126, 18 puntos de diferencia. Y que bueno, que con la ventaja, perdón, con la ventaja, con la victoria que ha obtenido, pues le va a recortar 7 puntos, ¿no? Que es la diferencia que hay entre el segundo, entre el primero y el tercero de la primera manga, con lo cual ahora la separación entre Chermi, la general, y Gasly es de 11 puntos. 11 puntos. Tendría que ganar Gasly la segunda manga y hacer como mucho cuarto terminando. Si Chermi acaba del cuarto o sea, del tercero para arriba, se lleva el campeonato. Siempre y cuando gane Gasly. Gasly o sea, su única opción es ganar. Única opción es ganar. O que los dos queden muy atrás, o que Chermi no termine. Pero necesita 11 puntos para empatar. O sea, 12 para ganar. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Bueno, vamos a volver a pista. Se acaba este warm-up. Y va a dar, en unos segundos, va a dar comienzo esta segunda manga de la última carrera de esta decimocuarta Fanny Cup. Son ya eso, 14 Fanny Cups, 14 ediciones que se dice pronto. Ya es un clásico dentro de los campeonatos que organiza Race Room Spain. Desde aquí, pues eso, felicitar por su trabajo y darle las gracias a Fran Machuca, a Roberto Gil y a Modest Game por estos campeonatos. Que por cierto, Modest, la gente pregunta por la handbag. Ya le tenemos que tirar a la gente a septiembre, octubre. Pero bueno, también uno de los campeonatos más esperados en la handbag, igual que la Open Series. Recordad que mañana tenemos carrera de la Open Series con los Fórmula Junior. Va a estar muy, muy interesante. Eso seguramente se retransmitirá por el Twitch y el canal de YouTube de Race Room Spain. Si os mola, pues eso, mañana creo que es a las 9:30. Bueno, dicho esto, semáforo en rojo. Y esto va a empezar ya. Vámonos, se apagan las luces. Salida, recordad, primero Rubén Álvarez, segundo Coyote, tercero Ródenas, cuarto Marchena. Vamos a ver. De momento la salida bastante limpia. Rubén Álvarez ha puesto un poquito de distancia con sus seguidores. Marchena, que ha subido hasta la P2. Muy buena salida del miembro del Mamba Team. Raúl Coyote ha caído hasta la tercera. Cuarto, Lafna. Chermi ya es quinto. ¡Buah! Salida espectacular de Cherminando. Recordar que salía octavo. Ha ganado tres posiciones el piloto argentino. Gasly es P8. Salía décimo. Así que esto se está poniendo muy interesante. El que vemos que no mejora, sino que pierde posiciones, es Machuca. Salía noveno y ahora tenemos en P10. Vamos a ver si Fran es capaz de recomponerse y ir ascendiendo poco a poco. Martin Lapna, el piloto eslovaco, ya es P3, pero bastante distanciado de Álvarez y Marchena, que los tiene a más a 1,8. Y bueno, pues ahí tenemos a Tomás Marchena, chicos. Ahí tenéis luchando por el liderato con Rubén Álvarez. Cuatro décimas, 3,5 ahora. Vamos a poner vista aérea para hacernos una idea de la
de la distancia. Cierran el segundo sector en estos momentos. Van hacia la zona revirada del tercer sector. Ahí les tenemos. De momento muy muy cerquita Álvarez y Marchena. Aquí está Daniel RS y Telmo y Garrido animando a tomar Marchena. Así me gusta. Tiene aquí su fanaticada. Bueno, tres décimas ahora de ventaja para Rubén Álvarez. Marchena viene recortando, pero muy poquito a poco, la verdad. Está bajando la de las tres décimas, 2.97. No es suficiente para intentar un ataque en la primera curva. Pero bueno, ahí sigue Tomás intentando dar caza a Rubén Álvarez. De momento se está acercando bastante. Ahora saldrán a la recta trasera, donde vamos a ver, donde la verdad que se puede poner el vehículo. Vamos a ver la velocidad. Upa. No sé si ahí, ahora. No lo hemos visto. Quería poner un poco ahí. Ahí tenéis, ¿no?, la velocidad, las revoluciones y la marcha que llevan en ganado los pilotos. Ojo que en estos momentos Tomás adelanta a Rubén Álvarez. Se hace con el liderato. Vamos a ver la repetición. Bueno, pues ahí teníamos en esta recta como Tomás Marchena intentaba recortar décima la ventaja que tenía sobre el Rubén Álvarez. Tomaban la curva a izquierdas. Salía mucho más rápido Tomás y efectivamente adelantaba por el interior a Rubén Álvarez. Ha habido un pequeño contacto. No creo que sea digno de reclamar. Pero bueno, siempre, por supuesto, los pilotos tienen derecho a ello. Pero bueno, yo creo que ha sido un adelantamiento limpio. Volvemos a pista. Y Tomás, de momento, pues intentando poner distancia con Álvarez. Con Rubén Álvarez, cinco décimas ahora. Vamos a ver si realmente Tomás tiene más ritmo ahora que no tiene delante a Álvarez. 5,3, 5,6. Ojo que Rubén Álvarez no se puede descuidar, que tiene detrás a Martin Lavna, al piloto eslovaco. Ahí tenemos los tres pilotos, la verdad que muy muy cerquita a todos. Garrido dice: ya lo decía el maestro Alex Palou, adelantar de verdad es tocándose. Bueno, pues lo dice Alex Palou, que está haciendo, por cierto, una temporada espectacular en la Indy. La verdad que tiene Palou tiene bastantes posibilidades de si no pasa nada, ganar la Indy. Vamos, sería desde luego algo histórico. Y si lo dice Palou, es que es verdad. Bienvenido, Buddy Lightser. Ponte cómodo. Ahí tenemos a Fran Machuca intentando recuperar posiciones, ya es P8. Ahí lo tenemos luchando con Carlos Ródenas. Paralelo para estos dos pilotos. De momento levanta un poco el pie Fran. Va a intentar salir más rápido ahora que Ródenas. Ojo que se viene otra vez paralelo. Ahí lo tenemos. Interior para Machuca en estos momentos. Sale bastante más rápido Fran. Y de momento parece que consolida el adelantamiento el gran Machuca, que ya es P7. Vamos a ver qué más hay por ahí. Martin Lavna, ahí lo vemos intentando ganar posiciones. Ahí lo tenemos a cuánto. Vamos a ver, a poner la comparación de tiempos. Tres décimas con Rubén Álvarez, que ha perdido algo de fuelle. Efectivamente, Tomás Marchena parece que tenía realmente mejor ritmo que Rubén Álvarez. Ojo que Rubén Álvarez, bueno, se ha ido ahí, ha cometido un error y ha sido adelantado por el eslovaco Martin Lavna, que ahora está en la segunda posición a más de 1,6 de Marchena. Vamos a ver si Tomás es capaz de mantener esa misma posición. Y ojo, Tomás no se puede tampoco despistar porque las gomas al final van a desfallecer. Ojo con Chermi, que ya se ha upado hasta la tercera posición. Acaba de adelantar a Rubén Álvarez. Ahí lo hemos visto a la salida de la recta de meta. Bueno. Chermi, desde luego, no quiere perder este campeonato. Me parece que Jesli lo va a tener bastante difícil. Por cierto, ¿dónde está Jesli? P12. Oh, una pena que Jesli esté tan atrás. No esté ahora mismo en disposición de disputar
El campeonato, ojo, que se viene aquí una especie de three white entre Kevin Fernández, Jesley y Rob. Ahí tenemos a los tres. Bueno. Kevin, ahí metiendo un poco de morro. Chapa, chapa. De momento Jesley luchando ahí con Kevin. Ojo que el Omega es bastante más rápido, pero bueno. De momento, veremos a ver los puntos de incidencia, ¿eh? Mucho contacto he visto yo ahí. Desde luego sin consecuencias, porque no parece que se haya desviado de su trayectoria, de su trazada, ninguno de los pilotos. Pero bueno, la verdad que peleón, peleón ahí, Kevin Fernández, ocupando esa P11. Y bueno, Chesley que consolida la décima posición. Vamos a repasar un poquito cuando llevamos 8 minutos de carrera. ¿Cómo está la cosa? ¡Diurka! Pues Diurka ha tenido algún problema de conexión. Ya sabéis que cuando la cámara hace esta especie de toma, es porque ha tenido algún problema de conexión o con el server. Una pena, Diurka. Klaus Martini, ahí le tenemos en P16. Decimoquinta posición para YouTube Sergi, Hispania Sim Racers. Justo delante tiene el BMW de Tic Tac verde y blanco de JC Caamaño, de Galician Team. Decimotercera posición para Ricardo González. Rob, de zona de carreras, P12, undécimo. Kevin Fernández y su Opel Omega. Abre el top 10, Jesley. Que vamos, la verdad que está teniendo una segunda ronda bastante chunga. Mothers Games. Ya es noveno, ha ido cayendo. Recordad que estaba P4. Carlos Ródenas, ahí lo tenemos. P8. A la caza y captura de Frank Machuca. Ahí lo tenemos en séptima posición. Frank, que está ahí muy, muy cerquita de la sexta posición que ocupa el Opel Omega de Eric Castro. Rubén Álvarez, recordad que iba líder hasta hace un par de vueltas, se ha caído hasta la P5. Cuarta posición para el otro miembro del equipo Zona de Carreras, para Raúl Coyote. Y nos vamos al podio. Tercera posición de momento provisional para Cher Mirando. A 1,9 el eslovaco Martin Lavna. Y líder a 1,2. Tomás Marchena, ojo que parece que Tomás, no sé, espero que esté conservando neumáticos, ¿no? Porque antes hemos visto que su ventaja sobre Lavna era de 1,6, ahora es de un segundo, 1,2. Llevamos un tercio ahora mismo de esta segunda manga, de esos 30 minutos. Aún quedan 20, se les va a hacer larguísimo, ya os digo, por el tema de la gestión de gomas. Y bueno, vamos a ver si Marchena puede conservarse el liderato sin sacrificar mucho sus neumáticos, porque puede pasarlo muy mal. Bueno, él y cualquiera de estos 17 pilotos puede pasarlo muy mal para llegar al final. Jorge Hernández, bienvenido. ¿Qué tal? Pues llegas a tiempo. Quedan 20 minutos de la segunda manga. La primera la ha ganado Jesley. Creo recordar que segundo ha sido Machuca y tercero Cher Mirando. Y nada, pues por aquí bastante interesante todo. Ahí tenemos a Eric Castro en paralelo con Rubén Álvarez. Al final de la recta del primer sector, curva a izquierdas. Rubén que se intenta defender como puede, pero bueno, Eric Castro, la verdad que con ese monstruo que es el Opel Omega, parece que consolida el adelantamiento. Ya es quinto. La verdad que bastante, bastante buen campeonato el que está haciendo Eric Castro con el Opel Omega. Vamos, yo creo que, bueno, según comentan, es el más difícil de conducir. Y ahí está sacándole petróleo a ese monstruo, domándolo. Y estando siempre en los puestos de arriba, Eric. Enhorabuena. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Más luchas, más luchas. Ahí tenemos Modest Games, que en estos momentos está luchando con Carlos Ródenas. Vemos ese paralelo. Carlos Ródenas es ese coche blanco y negro.
Odes va con la skin de Fina, con las rayitas rojas y azules. Y de momento, bueno, Modest parece que consolida su novena posición. Tiene por delante a 9 décimas a Jesly. Ahí va a sufrir si consigue acercarse. Machuca, que quiere la quinta posición de Eric Castro. Viene recortando un poquito Fran. Ya ha bajado de las 6 décimas. Está, bueno, 4, sí. Bueno, Eric Castro no se puede relajar. Viene el asesino silencioso, que quiere tomar posesión de esa quinta plaza. Y ojo, que ya lo tiene ahí. Vamos a poner la vista aérea. Están en la recta del primer sector. Recta larguísima, como ya veis. Va a intentar tirarse al interior. Fran, ¿o qué? ¿Qué vas a hacer, Fran? ¿Qué vas a hacer? Ah, de momento, ventaja para Castro. Vamos a ver si Fran es capaz de seguir recortando distancia. Ojo, que Fran tiene detrás a Rubén Álvarez. Ahí le veis también con la otra skin de Fina. No se puede descuidar, ¿eh? Aquí nadie. Estás atacando y cuando te descuidas tienes detrás a alguien con el cuchillo entre los dientes. Bueno, vamos a ver qué más hay por ahí. Bueno, pues tenemos aquí a Klaus Martini con el único Mercedes intentando acercarse a Jutus Sergi para dejar de ser el farolillo rojo. Recordamos que por desgracia Diurka ha tenido algún problema de conexión, ha tenido que abandonar. Bueno, abandonar. Creo que mi teoría es que el server la habrá echado o habrá tenido algún problema de conexión. Y vamos con la cabeza, vamos con la zona de adelante. Ahí tenemos a Marchena, que sigue jugando ahí al chicle con Martin Lafna. Ahí moviéndose siempre en el entorno del segundo y medio, del segundo y 2/3 décimas. Nueva vuelta para Marchena. Ya nos vamos acercando hacia la mitad de esta segunda manga. Quedan 16 minutos de ese total de 30. Y bueno, de luego Marchena está aquí haciendo la machada. Y si los neumáticos se lo permiten, pinta bien para Marchena. Pinta muy bien. Hombre, bienvenido Pedro al canal. Llegas a tiempo, quedan 15 minutillos. Y llegas justo para ver el espectáculo de cuando empiecen a desfallecer los neumáticos, a tener problemas de desgaste de los neumáticos, las gomas y a ver a la gente aquí arrastrarse por la pista dentro de lo que se puede. Bueno, Fran ha caído hasta la P9, ha sido adelantado por Modest Games. Fran, la verdad, que está teniendo una segunda manga un poco chunga, también un poco triste. Una pena, porque la primera manga de Fran fue, la verdad, de quitarse el sombrero. Jesly ya es séptimo. Evidentemente, tal y como está el campeonato, no le va a servir de nada. Recordar que Chase Minando mantiene una ventaja de 12 puntos después de la primera manga. Y que, bueno, los cálculos era que debía ganar Jesly y Chase Minando hacer cuarto o menos. O sea que Jesly lo va a dar todo porque es un pilotazo y porque se entrega. Pero la verdad que lo tiene bastante fastidiado. Bueno, ahí tenemos a Fran Machuca peleando con Modest Game. Lucha fratricida de la organización. Los dos miembros de RRS. Ahí le tenemos. De momento, Fran se ha hecho con la octava posición. Vamos a ver si Modest es capaz de aguantar la estela de Fran. Pasan por recta de meta en estos momentos. Dieron la novena vuelta. Quedan 14 minutos. Y uff, ¿qué ha pasado por delante? ¿Qué me he perdido? ¿Qué ha pasado con Lafna? ¡Ostras! Bueno, pues ahí tenemos a Martin Lafna, que iba segundo. No hemos visto qué le ha pasado. Voy a ver Race Control, a ver qué pasa. Pero sí que eso, bueno, le da un poco de oxígeno a Marchena, pero hasta cierto punto. A ver, Martin Lafna. Is pitting. Ah, está en boxes. No es que haya abandonado. Es que está poniendo neumáticos. Sale Martin Lafna, lo que hablamos de los neumáticos. Imagino
que ha apretado tantísimo para no perder la estela de Tomás Marchena, que lo ha pagado carísimo. Y ha degradado por la coma más de lo debido. Allá va el piloto eslovaco. Buah, sale en P16. Va a tener ahora bastante tráfico Lafna. Y bueno, volvemos con la cabeza. Como decíamos, la situación ahora es que Tomás Marchena, que sigue líder, ahora tiene por detrás a Ezequiel Cherminando. Ahora se va a enterar Tomás de lo que vale un peine, porque claro, no sé cómo llevará los neumáticos Chermin ni cómo los llevará Tomás, pero como se le acerque Cherminando, va a sufrir mucho Tomás. Todos hemos visto lo rápido que es el piloto argentino, lo ha demostrado durante toda esta Fanny Cup, por eso es el líder. Y además especialmente las segundas mangas, de donde Chermi se ha demostrado más fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si Tomás es capaz de conservar esas gomas, es capaz de aguantar al piloto argentino. Bueno, por detrás, Claude Martini acaba de adelantar a Sergi YouTube Sergi. Y vemos que ya tienen delante a Martin Lafna, pero claro, Martin lleva. Ya hemos visto que lleva neumáticos frescos, no creo que lo tendrá bastante difícil para alcanzar al piloto eslovaco. Y la verdad que ahora, bueno, cuando llevamos 10 vueltas y quedan 12 minutos, pues ya parece que está la cosa bastante tranquila. A ver qué dice Pedro. Pues sí, viendo cómo se pelean con estos hierros, que me encantan, por cierto. Joder, Pedro, pues sí, a todos nos gustan los DTM 92. Yo, de verdad que de los coches que más me gustan. Pero que son complicadetes, ¿eh? Son complicadetes. Complicadetes, pero sí, la verdad que cualquier campeonato que tú montes con los DTM 92, afluencia garantizada de pilotos tienes, eso seguro, porque gustan mucho, son muy divertidos. Bueno, vemos que Tomás, cuando quedan 11 minutos, sigue, bueno, manteniendo ahí el diferencial más o menos con Chermi, está ahí siempre en el torno de 1,9, 2, 2,1. Parece que tienen un ritmo similar estos dos pilotos. Vamos a ver cómo están las vueltas rápidas. Tomás Marchena tiene la última vuelta, ha hecho 1:55,5 y Chermi ha hecho 1:54,4. Se ha recortado un segundo, pues no lo veo. Vamos a ver si en esta vuelta actualiza los tiempos. Ahí vemos a Cherminando persiguiendo a Marchena. Vamos a ver si puedo poner una cámara en condiciones. Esta misma, por ejemplo. Ahí tenemos la distancia, esa 2,1 precisamente, 2,1, 2,2 que Tomás está pues intentando mantener. Y efectivamente, Tomás ha hecho en esta vuelta 1:55,0 y Chermi ha hecho 1:55,2. Ya que estamos, vamos a ver la consistencia. Y efectivamente, el piloto más consistente es Tomás Marchena con 93%. Y los demás están en el 90,5, 90 con. Bueno, perdón, me he equivocado. El más consistente es Rubén Álvarez con un 94. Pero bueno, el segundo sería Tomás Marchena. Y de momento la vuelta rápida la tiene Gasly con uno. A ver, ¿cuánto? 1,54. 421. Ahí tenemos, por cierto, a Gasly. Que sigue ascendiendo puestos, sigue en P5. La verdad que hace bien en no rendirse. Nunca sabemos qué puede pasar a lo largo de la carrera. Antes ya hemos visto antes de, bueno, pues problemas que han tenido pilotos, ya han caído puestos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede suceder algo así? Que Chermi, bueno, pues tenga algún error y Gasly tenga su oportunidad. Así que Gasly está bien que no se rinda, pero vamos, nosotros no le deseamos nada malo a Chermi, a ningún piloto, ahí lo tenemos. Uf, me parece que Chermi ha puesto la directa. La ventaja ahora de Tomás está en el torno de 1,5, 1,6, 1,7. Ha bajado como 5 décimas más o menos el piloto argentino. Lo vamos a ver ahora en la vuelta. Al cerrar la vuelta, al pasar por meta. 1,5. Recordad que antes estaba con 2,1 más o menos. En este punto del circuito, vamos a ver si se me actualizan los tiempos. Pues sí, efectivamente, Tomás Marchena acaba de hacer 1:55,4 y Chermi ha hecho 1:54,7.
11,54,8 realmente, pero eso, 6-7 décimas. Ojo, no sé si es que está apretando Ezequiel terminando o que Tomás está empezando a sufrir degradación, no lo sabemos. Vamos a ver cómo están las cosas por aquí. Rubén Álvarez intentando alcanzar a Fran Machuca y lo tienes en el entorno de 8 o 9 décimas. 7 ahora, 8 otra vez. Fran ya es P6, la verdad que también ascendiendo bastantes posiciones. Había tenido un principio un poco flojo Machuca. Camaño que está cayendo posiciones, ya es decimosexto. Y bueno, ya que estamos aquí, quedan 8 minutos, damos un repasito. Pues nada, ahí tenemos el BMW de Diurca flotando en el aire, en esa desconexión de servidor que ha tenido por desgracia. Decimosexto es, bueno, iba a decir Camaño, no, pero decimosexto es Martini. Decimoquinto es Camaño, bueno, que ahora vuelve a ser decimosexto. Decimocuarto, ahí tenemos a YouTube Sergi. Martin Lavna, que después de ir segundo durante la primera mitad de esta segunda manga, ha entrado a cambiar gomas y ahí ha caído hasta el último puesto, ya decimotercero. Ricardo González, en estos momentos, duodécimo. Kevin Fernández se mantiene en P11. Delante tiene a Rob Ross de zona de carreras que abriría el top 10. Carlos Ródenas, ahí lo tenemos en novena posición. Octavo, el Gran Modes Games. Rubén Álvarez, P7. Y bastante lejos de él, a más de 3 segundos, Fran Machuca, es sexto, a más de 5 segundos. Yesli, en P5, ahí le veamos subiéndose por los bordillos. Eric Castro ya es cuarto. Muy, muy cerquita de Eric, delante a medio segundo tiene a Raúl Coyote. Y ya muy lejos de Coyote en P2. Tenemos a Chermi, que ya está a solo 8 décimas de Tomás Marchena. Ojo, vamos a ver vista trasera. Esta es la trasera de Tomás Marchena. Ahí vemos esas 8 décimas. Ojo, que se vienen momentos duros para el piloto del Mamba Team. Se vienen momentos muy difíciles. Viene recortando, terminando, ya está a 5 décimas. Ojo. Vamos a ver cómo han tratado las gomas estos dos pilotos, porque quedan 5 minutos y en breve vamos a empezar a ver pues desfallecer los neumáticos y a la gente tener problemas en pista, como ya sucedió en todas las mangas, todas las pruebas anteriores. Hombre, bienvenido Alex, ¿qué tal? Pues llegas 5 minutitos, quedan. Llegas a tiempo para ver cómo Chermi acosa el primer puesto. Y ahora mismo lo tiene Tomás Marchena. Justito, justito, sí señor. Nada, 5 minutejos. Esto pasa volando. Ya le tenemos. Tomás tenía una ventaja hace un par de vueltas en el entorno de 2 segundos. Y bueno, pues viene muy fuerte Chermi recortando. 8 décimas por vuelta le está sacando. Ahora está a 3 décimas. Vamos a ver. Ah, está muy lejos para hacer el paralelo ahí. Terminando, pero se acerca bastante a Marchena. 2 décimas, 2,5. Bueno, es guagua. Aquí vamos a ver cómo llegan con las gomas. Ahí veamos un poco el BMW de Tomás hacer un extraño. No sé si será precisamente por degradación de gomas. Bueno, la primera, como dice Telmo, muy reñida. Muy reñida. 3 décimas. La recta del primer sector. Bueno, parece que Marchena está aguantando ahí como puede esas décimas de separación que tiene con Chermi. Bastante complicado la situación para Tomás. Buah, vamos a subirnos al cockpit de Cherminando. Ahí vemos la distancia. Bueno, se dirigen hacia la última curva del segundo sector. Da paso a esta recta. Bueno, medio décima. Parece que Tomás está un poco aguantando el tipo.
recomponiéndose. Entran ya en el tercer sector, que da acceso ya a las últimas curvas para cerrar la vuelta. 5,6, 6. Buah. Vamos a ver la vista aérea para que nos hagamos una distancia, una idea de la distancia real. 5 décimas, quedan 3 minutos. ¿Cómo están las cosas por detrás? Buah, Eric Castro, que ha caído a la quinta posición, adelantado por Gasly. Joder, lo de Gasly es brutal, ¿eh? Después de estar P12, ha ido poco a poco recortando. La verdad que tiene un ritmazo Gasly. Volvemos a la cabeza, 3 décimas, menos de 3 décimas ahora mismo entre Tomás y Chermi. Quedan 2 minutos y medio. Uf. Madre mía, vamos a sufrir muchísimo. Cuando cierren esta vuelta. Ah, no. Queda esta vuelta y una más. Hombre, Bauer, bienvenido. Rulo XBM, bienvenido también. Justo a tiempo para el final. Parece que os llaman con campanillas. Bueno, pues ahí sigue Chermi. Intentando acercarse a tomar Marchena. La verdad que lo de Tomás es digno de admiración. Después de 30 minutos, aguantar detrás aquí a Ziegler terminando en estos minutos ya de tensión, ¿no? De nerviosismo, sufriendo con las gomas. El coche ahí lo veis cómo va bailando, ¿no? Como, y se nota que van sufriendo por desgaste. Pues ahí están los dos pilotos. Hasta el último momento. Bueno, ahí animando Telmo a Tomás, a tomar Marchena. Tercer sector. Vamos allá por las últimas curvas. Entramos a recta de meta. Sigue manteniendo esas 5 décimas. Bueno, ojo, ojo, que parece que ha entrado a recta de meta bastante más rápido terminando. Uf, uf, vamos a poner la vista aérea. Ya está por debajo las 2 décimas el piloto argentino. Se pega a Tomás. Vamos a ver si le puede ganar el interior. No, 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 no. Le aguanta ahí Tomás perfectamente. Estamos ya en la última vuelta. ¡Buah! ¿Cómo está luchando ahí, terminando? ¿Y cómo está defendiéndose Tomás? Grandísimo espectáculo de estos dos pilotazos. Van hacia la recta del primer sector. Llega lo mejor, sí, señor. Bauer. De momento, Tomás aguantando ahí 3 décimas y media de separación con Chermi. Uf. Pues lo va a tener fastidiado Chermi, ¿eh? Si no hay algún problema de neumáticos, voy a empezar a apostar por Tomás. O sea, yo no tengo mucha fe a Chermi Nando, soy muy fan, pero joder, es que Tomás lo está haciendo muy bien. Estas dos, tres últimas vueltas le está aguantando muy bien a Chermi Nando, pero ojo, ¿eh? Que viene, sigue recortando el piloto argentino. Recordar los problemas de neumáticos que deben estar sufriendo ambos. Que el desgaste está por dos. 2 décimas y media. Van a cerrar el segundo sector. Se va ahí un poco largo Tomás. Bueno, cubre un poco posición. Paralelo ahí con Chermi en estos momentos. Toma la delantera el piloto argentino. El interior ahora es para Tomás. Uf. Ha tenido ahí un pequeño fallo Tomás y circunstancia que ha aprovechado terminando para adelantar y hacerse con la primera posición. Ojo que le intenta devolver la jugada Marchena, vuelve, le devuelve la jugada, se hace con la primera posición. Y bueno, parece que la victoria, sí señor, va a ser para Tomás Marchena. Vamos a enfocarle, que se lo merece. Victoria para Tomás Marchena, segunda posición para terminando. Ahí vemos asomar a Gasly. P3, podio para Gasly, increíble después de caer P12. Ahí vemos a Eric Castro, grandísimo resultado con el Omega, siempre lo digo. Enhorabuena, Eric. Ahí tenemos a Coyote, sexto. Fran Machuca por 4 décimas. Vienen por detrás Modest Games, Rubén Álvarez. Carlos Ródenas va llegando a este momento. Rob, ahí le tenemos.
Vamos a ver si puede cerrar el top 10. Ojo que lleva detrás a Ricardo González. Vamos a ver la distancia con Ricardo. Cuatro décimas. Nada, nada. Yo creo que esto se queda con el top 10. Rob. Décima posición para Ricardo González. Martín Lafna. P12. Kevin Fernández. Decimotercera posición. Camaño. 14. 15. Klaus Martini. Decimosexto. YouTube Sergi. Y Diurka. Pues con ese problema que ha tenido de desconexión del server. P17. Bueno, pues nada. Enhorabuena a Marchena por la victoria en esta segunda manga y por la primera a Jesli. Y enhorabuena a Chelmi por la victoria en el campeonato. Digno merecedor de esta Fanny Cup, de esta decimocuarta edición. Enhorabuena al piloto argentino. Que bueno, como os he contado, esta semana se ha estado convaleciente de problemas respiratorios. Y bueno, ha sacado fuerzas para conectarse los jueves y defender su liderato. Y la verdad que grandísimo Chelmi. Como dice Bauer, un Opel cuarto, debería ser ganador, lo llevo diciendo todo el campeonato. Lo que estaba haciendo, lo que ha hecho Eric Castro con ese Omega, siempre en puestos altos, desde luego, es de chapo. Se ha ido al reto del Omega y bueno, tiene las manos también para ello, y ahí lo tenemos, P4, para ello tenéis podio. Que abre Tomás Marchena, vuelta rápida para Jesli, segunda posición para Chelmi Nandu y cerraría el podio también Jesli, cuarto Eric Castro con el Opel Omega, quinto Coyote, sexto Fran Machuca, séptimo Modest Game, octavo Álvarez, noveno Carlos Rodenas, top ten para Rob, a continuación Ricardo González, Martín Lafna, Kevin Fernández 13, Camaño 14, 15 Clon Martini, 16 Chutu Sergi y 17 Diurka. Bueno, señores, pues esto es lo que nos ha deparado esta última ronda de la Fanny Cup. Ahora descansito, vacaciones para todos. Hombre, bienvenido Chelmi, enhorabuena por el campeonato, terminando. Muy, muy, muy grande. Me pillas despidiéndome, nada, estaba diciendo eso, que ya vacaciones, terminamos esta Fanny, la semana mañana termina la Open Series. Nada, descansito, vacaciones para todos y bueno, pues después de las vacaciones, más campeonatos y más retransmisiones. No, menos, gracias a ti, Chermi, por el espectáculo y por echarle un par y pese a estar ahí con temas de salud jodido, pues es conectarte y defender tu campeonato. Enhorabuena. Bueno, gente, nos vemos en pista.